Y ahora visitamos a una comparsa que no salió en el 2020, pero este año, este 2022, están más fuerte que nunca. Es la comparsa Río Orinoco. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo te encuentras hoy? Pues mira, con ganas y con carnaval. Ya huele a carnaval, ya estamos en carnaval. Oyes los tambores de fondo, estamos en carnaval y queremos carnaval. Bueno, después del parón del 2020, Río Orinoco con más ganas y con más fuerza, ¿verdad? Pues eso estamos intentando, nos está costando porque la gente parece que todavía está como fría, pero lo estamos intentando. Nosotros, los que estamos al frente de todo esto, estamos poniendo todo lo máximo, animando a la gente. Sabemos que vamos contra reloj, pero nada, que aquí estamos y fuerza y que tenemos que salir y con más ganas que nunca. ¿Qué destacarías ahora mismo, actualmente, de Río Orinoco? Pues yo, me pones una pregunta complicada porque yo de Río Orinoco destaco todo. Esto es una familia, una humildad. He intentado, desde que estoy al frente del grupo, que esto sea muy familiar, es decir, esto es de todos. Esto no es Antonio, el dueño de Río Orinoco, no. Río Orinoco es una asociación cultural y todos somos miembros de Río Orinoco, una familia. La palabra es, resumiendo, familia. ¿Qué has cambiado, qué ha cambiado de Río Orinoco, del de antes, de antaño, al de ahora? Me lo pones, pero súper fácil. Estoy hablando que esto es una familia, o yo intento que esto sea una familia. ¿Qué veo yo de antes? Antiguamente el tema del grupo de carnavales, las comparsas y todo era como más familiar. Esto se vivía como, no sé, como esta era la casa de la gente. Ahora estamos, no sé si es por la situación que tenemos, la sede, que ensayamos, el baile ensaya en un lado, la batucada en otro. Como que esto se ha ido despegando un poco. Y yo intento que esto sea como antes, que la gente venga y lo viva, que esta sea su casa. Pasar noches aquí, dormir juntos si hace falta. Esto es la familia. Río Orinoco es una familia y yo quiero conseguir eso de nuevo. Lo que era Río Orinoco, antaño, lo que era antes. ¿Tienes el mismo equipo en la directiva o cuentas con alguien más? No, nosotros, gracias a Dios, tenemos una directiva que está al frente, ha sido renovada cada 4 años, como siempre, pero somos los mismos. Es decir, es que hablar de directiva a mí me pone un poco los pelos de punta, porque a mí no me gusta decir directiva. Aquí es, Río Orinoco es la directiva. Vamos a ver, por temas legales tenemos que estar al frente 4 o 5 personas, que somos los que nos llevamos los tirones de oreja, pero Río Orinoco es la directiva, somos todos. Esto es una familia y eso es lo que yo permito. Río Orinoco es la directiva en general. ¿Qué esperamos de Río Orinoco este 2022? Oh, Río, ¿yo qué espero de Río Orinoco? Yo espero Río Orinoco volver y volver como terminó Río Orinoco. Río Orinoco es una comparsa que gesticula un poco, empezó aquí, llegó aquí, estuvo aquí y estamos otra vez aquí en medio otra vez. Yo quiero volver a empezar, no aquí en medio, quiero empezar alto y eso es lo que estamos intentando. Como dije al principio, con poco tiempo, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir, para eso estamos luchando, para eso estamos dando nuestra vida por todo esto y lo vamos a conseguir. Pues vamos a continuar aquí. Recuerden, Río Orinoco, me quedo con una palabra: humildad. Por cierto, Antonio, que se me olvidó la última pregunta. ¿Cómo llegaste tú aquí? ¿Cómo caíste tú aquí en Río Orinoco? ¿Cómo me engancharon a mí en Río Orinoco? ¿Quién te enganchó aquí? Bueno, pues, ¿quién me va a enganchar? El chamito. Mira, allí lo tenemos en la pared. Yo entré de rebote en Río Orinoco. Estaba, yo era muy amigo del chamo. Me vienes a echar una mano a terminar los trajes, porque él vivía aquí dentro. Esta era su vida. Esta era toda su ilusión. Y vine un año a echarle una mano. Maldito año, que lo recuerdo, 2009, enfermo, trabajando, y tristemente falleció. Él falleció, la comparsa salió ese año en calidad de homenaje a él, y yo me quedé en casa, yo no podía seguir con esto. Pero gracias a la gente, lo que te comentaba antes, la gran familia que es esto, me convencieron. Venga, tú eres el único que puedes llevar esto, y para adelante, en honor al chamo, que ya llevamos aquí desde el 2009, soy malo para cuentas, pero creo que son 11 o 12 años y aquí al frente de Río Orinoco, y que por muchos más años sea. Estamos con Cristian. Buenas noches, Cristian. Muy buenas noches, caballeros, y bienvenidos a Río Orinoco. Aquí estamos encantados de estar con ustedes. Me han dicho un pajarito que eres amo de llaves, estás aquí todo el día, haces de todo aquí la comparsa. Pues sí, un poquito así, en memoria de que fue director, el chamo, que fue mi aprendiz, que estaba 24 horas aquí dentro luchando por el carnaval de Santa Cruz. Pues yo sigo los mismos pasos, la vieja escuela.
¿Desde qué año estás aquí ya? Pues ya hace como 11 años que falleció Chamo, entonces desde el momento que el mismo año que falleció él, entré yo a la conversa. ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo más que te quedas tú del Chamo? ¿Qué es lo más que destacarías de él? ¿Qué es lo más que te enseñó? La familiaridad con los componentes, el luchar por el carnaval, vivir el carnaval desde dentro. El carnaval de dentro es maravilloso y enseñárselo al público es lo que te queda de felicidad, que el público disfrute con el color y la batucada, el ritmo del carnaval chicharrón. ¿Qué destacas de Río Orinoco? La familia. La familia, esto es una familia y siempre será una familia. Aquí todo el mundo es bienvenido y se les trata con el mayor cariño del mundo, como si estuviese con tu hermano, con tu vecino, con tu abuela, igual. Aquí, de toda la gente que está aquí, ¿quién destacarías más? ¿Quién es el que más te ha hecho una mano? ¿Quién es el que está al lado de Cristian en el día a día? ¿A quién es el que aguantas tú? Pues al más que aguanto es al presidente. Al presidente que está siempre con cuánto nos falta, qué necesitamos. Hay que mirar el salón, viene visita, tenemos componentes que necesitas que venga un componente, que venga otro. Él es el que siempre está ahí y el diseñador, que estamos 24 horas al teléfono unos con otros. ¿Cómo llevas el diseño este año? ¿Lo llevan bien? ¿Cómo van? Bueno, vamos a no parar, porque esto es un no parar, y más con la pandemia, que no podemos juntarnos en los mismos componentes, estamos en grupos burbuja trabajando, pero lo llevamos más o menos bien. Avanzamos. Tinser al barrio de la salud. Ellos sienten el carnaval de una manera diferente. Sus bailes, sus ritmos latinos y sus batucadas te envuelven y te arrastran hacia ellos. Su nacimiento, año 2003. Hoy toca comparsas. Hoy toca Bahía Baitiare. Buenas noches, Sara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bien. Aquí estamos con los ensayos. Todo bien. ¿Qué me puedes contar de Bahía Baitiare, de la época de antes a ahora, la evolución de la comparsa? Bueno, la evolución ha sido bastante grande desde un principio hasta ahora, hace 21 años que nos fundamos. Y la evolución hasta ahora ha sido maravillosa porque este año por primera vez tenemos local propio después de 21 años. Agradecerle también a aprovechar y agradecerle al alcalde, concejal Damaso y bueno, a todos los que nos han ayudado, que han estado ahí durante todos estos años apoyándonos para conseguir el local. Y la evolución ha sido, yo pienso que espectacular, ¿no? Ha habido años buenos, años no tan buenos, y ahora mismo nosotros estamos apostando por un espectáculo de baile y más bien repertorio, interpretación, porque este año sí es verdad que la presentación pues se va a ver un poco mermada, ya que con el rollo de la pandemia y la pues que no hay actuaciones y no hay ingresos, pues lo que es vestuario, aunque va a ser espectacular, se va a ver mermado por esta situación. Pero que yo creo que no vamos a defraudar, ¿eh? ¿De dónde sale el nombre de Bahía Baitiare? Todo el mundo me lo pregunta. Bueno, eso sale porque en aquel momento, cuando nos fundamos, pues yo vi un documental y vi que en la Polinesia había una bahía que se llamaba Bahía de Baitiare. Y fue de ahí, una bahía preciosa. Y nosotros que nos encanta todo lo que es la Polinesia y toda esa zona, pues lo dedicamos ahí, a eso. Ese es el nombre. ¿Qué nos vamos a encontrar con Bahía Baitiare este 2022? Pues nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar mucha ilusión, fuerza, nos vamos a encontrar colorido, nos vamos a encontrar, pues mira, muchísimas ganas, y ya te digo, sobre todo contentísimo, porque por primera vez en veintipico años tenemos un sitio donde ensayar, donde simplemente colgar un cuadro ya para nosotros es algo, pues vamos, una fiesta. Simplemente estamos todavía habituándonos y después de tantos años todavía no estamos acostumbrados, para nosotros es como un poco chocante, ¿no? Pero estamos contentos. Sí es verdad que con lo de la pandemia, lo del COVID, no podemos disfrutar al 100% como todos los grupos, ¿no? Pero la novedad que nosotros tenemos, que es un local nuevo, pues no se ve plasmada porque estamos con las restricciones.
Es decir, grupos burbujas, pues con las mascarillas, no podemos estar haciendo brindis ni nada, ni actividades prácticamente, sino exclusivamente lo que son los ensayos. Ensaya la batucada, se va la batucada y entra al baile. Ventilamos y mascarilla y distancia. ¿Qué destacarías, si podrías definir a Bahía Baitiare, lo que es la familia de Bahía Baitiare, qué definirías a esta comparsa? ¿En qué la definirías? Pues yo la definiría con la palabra lucha, lucha. Yo creo que es muy complicado llevar un grupo sin una sede durante tantísimos años. Y perdona que te vuelva otra vez con esto, pero es que nosotros estos 20 años se han basado en esa lucha, ¿no? Constancia, lucha, sacrificio, y eso es lo que nos ha caracterizado durante todos estos años, la lucha. Turno de Carlos, el coreógrafo de Bahía Baitiare. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Este año ha sido un poquito complicado con el tema del COVID y toda la historia esta. ¿Cómo llevas el tema de los ensayos? Pues mira, con las ganas que tenemos, es que no nos importa estar ni con la mascarilla, te lo juro. Y bueno, pues haciéndolo a las distancias y demás, y cuidándonos bastante con las vacunas y toda la historia. ¿Qué esperamos de Bahía este año con el coreógrafo Carlos? ¿Qué esperamos? ¿Movimiento, samba? Cuéntanos algo, dinos algo por encima. Pues mira, lo mío es una sorpresa siempre, o sea, porque puedo hacer un año una cosa, después el otro año puedo hacer otra y así, o sea, siempre voy cambiando. ¿Cuánto tiempo llevas ya metido en esto? Pues ya con este hago 7 años. ¿Y qué es lo que destacarías de ti? ¿De mí? La mala leche. ¿Las niñas se portan bien aquí contigo? Bueno, ¿O eres tú muy, muy sargento? Yo creo que soy bastante sargento. Porque para tener una disciplina hay que ser, ¿sabes? Ponerle constancia, darles caña, porque es que si no... Estos son unas niñas, porque te torean, ¿eh? Si quieren te torean, pero son muy buenos y yo estoy súper contento de tenerlos como grupo, son maravillosos. Ah, yo sé, ¿cuántos años llevas aquí en Bahía? 12 años. ¿Qué destacarías de esto? Pues que somos una gran familia y estamos todos compenetrados y con muchas ganas de carnaval. Pues continuamos con la siguiente componente, vamos por aquí. ¿Cómo te llamas? Nayara. Nayara, ¿estás contenta de estar aquí? Por supuesto. ¿Qué destacas de aquí, de esto? El compañerismo que hay entre todas y todos. ¿Y qué es lo que te gusta a ti? ¿Bailar? Evidentemente los carnavales y bailar. ¿Pero qué te gusta más, los carnavales o bailar? Bailar. Seguimos con el siguiente, ¿cómo es tu nombre? Adrián. Adrián, ¿cuántos años llevas aquí ya? Es mi primer año. ¡Ay, mi madre! Trancamos al que está empezando. ¿Qué es lo que te atrajo de venir aquí a Bahía? Porque hay un montón de comparsas. ¿Por qué viniste a esta? Porque Carlos, el coreógrafo, me animó desde el primer momento. Y a mí, como los carnavales no me gustan para nada, pues vine para acá. Y en sí, ¿qué destacarías de Bahía ahora mismo? ¿Cómo te han recibido toda esta gente? Pues la verdad que súper bien, es una familia, lo que han dicho siempre, es una familia y te acogen desde el primer momento. Pues vengan por aquí que vamos con la última. ¿Cómo te llamas? Yasmín. Qué bonito nombre, Yasmín. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 7 años. Lo mismo que le pregunto a todos. ¿Quién te metió aquí dentro? El coreógrafo. ¿Y qué destacarías de todo este grupo? La compenetración que tenemos entre todos. Él dice algo y todo enseguida nos compenetramos y lo hacemos como juntos. Siempre estamos juntos. Pero es que él me dijo a mí que es un poquito sargento. Sí, un poquito. Pero es que si no hay orden, nosotros no vamos por ahí a hacer lo que nos queremos. ¿Y aquí hacen tenderetas aquí cuando...? Nos gusta un poquito. ¿Estoy invitado yo? Hombre, claro. Pues nos vamos de Bahía Baitiare. Este año 2022, Bahía Baitiare. No se lo pierdan. Nos vemos en carnaval. ¡1900!
1930, Sextet Unión, creado por el gran Faustino Torres. En 1942 nace la rondalla Unión Artística al Cabo. Por aquí han pasado generaciones, como la de Ángel Fermín. Él, su padre, su hermano y su sobrino han gozado y vivido aquí, en esta maravillosa familia. Destacar a su madre Mercedes, una de las mayores fieles seguidoras. Hoy toca rondalla. Hoy sabremos quiénes son los cosacos del Kazán. Hoy, Unión Artística del Cabo. Aquí, en Somos Carnaval. Somos Tenerife. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches. ¿Qué tal? Juan Manuel, queríamos preguntarte, ¿cómo surgió y qué desempeña, aparte de ser una rondalla, la Unión Artística del Cabo? Hombre, para mí la Unión Artística del Cabo es todo, ya te lo comenté antes. Yo empecé en el Cabo siendo niño, como salía con la rondalla de niño desde el año, 1967-66. Y a partir de ahí, pues nada, yo siempre he estado vinculado con la rondalla. Mi padre era componente de la rondalla, siempre lo acompañaba a los ensayos, y para mí la Unión Artística del Cabo es todo. Desde luego que toda una vida en la misma casa, eso desde luego que es de admirar, y además con esa pasión viviendo el carnaval, ¿cómo llegaste a ser presidente? Sí, bueno, presidente, lo de presidente primero como componente. Yo, una vez que ya fui mayor, me desvinculo un poco de la rondalla, y luego por problemas personales que tuvo, mi padre dice, contra, entra en la rondalla que hace falta componente, ya como componente, ¿no? Entonces digo, bueno, pues nada, en el año 2001 empiezo a ensayar en noviembre, salgo en el carnaval de 2002, y a partir de eso sigo, ya me gusta esto, sigo. Y entonces ya en el 2006, después de que acabara el carnaval del 2006, hay una serie de problemas internos y tal, se va todo el mundo y me proponen, mira, tienes que ser el presidente. Y digo, ¿cómo voy a ser presidente yo? Yo soy componente. No, no, el más indicado eres tú, porque llevas un montón de años aquí, conoces esto, quieres un montón al cabo y tal. Y a partir de marzo del 2006, pues cojo la presidencia y hasta el día de la fecha. Y desde luego que lo ha hecho muy bien, porque todos conocemos que tienen además un montón de premios. Cuéntanos cómo ha sido para ustedes esa avalancha. Han tenido premios consecutivos y muy buenos resultados estos últimos años. Hombre, vamos a ver, la rondalla en lo que es su historia ha cosechado muchos premios. Pocos primeros premios, me parece que nada más que hay uno o dos, pero ha cosechado muchos primeros premios, ha cosechado muchos premios de solistas. Casi todos los solistas pasaban por la Unión Artística del Cabo antes de despuntar en otras cuestiones, en otras cosas musicales y tal. Otros se iban para otras rondallas, pero la mayoría de los solistas empezaban aquí con Don Faustino, empezaban aquí y ya después cada uno, algunos se quedaron, otros se iban. Bueno, es tanto así porque te cuento una anécdota, que hay una persona que era bastante aficionado a la Unión Artística del Cabo, era del barrio Los Llanos, que decía que esto era la Escala Milán, porque los solistas pasaban primero por aquí y después se hacían grandes como solistas en otras rondallas o incluso en el Cabo. Entonces, claro, es una anécdota que, oye, la Escala Milán, y eso es un orgullo, pero vamos, la rondalla Unión Artística del Cabo tiene infinidad de premios, te digo, pocos primeros premios, pero ha tenido segundo, tercero, accesos. Vamos, está ahí, tienes la sala, el mueble de trofeos que hay. La historia es bastante, bastante larga. Pues la verdad es que sí, y además hablando de solistas y hablando de personas que hayan llegado alto, aquí, si no me equivoco, han tenido también como solista a Besai, que ahora está, o ha estado, o ya estuvo, en Antena 3, en La Voz. Sí, sí, está Besai, está Javier Rodríguez, vamos, antes de Besai estuvo Valer Arbelo. Han habido, te digo, esto ha sido el paso de muchos solistas que luego se han hecho grandes en otras rondallas, y como en el caso de Sai, mira, está triunfando en La Voz. Después de conocer al presidente de la Unión Artística del Cabo, a mi lado tenemos a Israel Espino. Buenas noches, Israel. Muy buenas noches, Domingo. A ver, director de la Unión Artística del Cabo, director de Los Abandeños, ¿qué representa el folclore por un lado y la lírica por el otro para ti? Bueno, son dos cosas distintas, pero bueno, aquí en nuestra tierra creo que van un poco ligadas de la mano.
siempre los solistas de folclore o la música que hacemos en el folclore, música que se hace a dos, tres, cuatro voces, coros de zarzuela que se hacen a unísono, dos voces, cuatro voces. Al final está bastante ligado, creo, que una cosa con la otra. El folclore, pues al final es lo que nos han enseñado pues nuestros antepasados, lo que se ha podido rescatar, lo que hemos aportado las nuevas generaciones al folclore, y bueno, y la lírica pues ha formado siempre parte del carnaval. Es el único carnaval del mundo que tiene una parte lírica, además no una parte lírica pobre, sino grande, porque tenemos muchísimos grupos. Estamos hablando de los Fregolinos, de la Zarzuela del Círculo de la Amistad, de las Rondallas, que durante casi más de 110 años que tienen las Rondallas, pues han pasado por todas las etapas, desde muchas Rondallas hasta pocas, y ahora gozamos de buena salud de las Rondallas. Así que yo creo que va muy ligado. Y hablando de generaciones, de la Torre, Miriam, Argelio, Pepito Pérez, háblanos de ellos, por favor. Estamos hablando de pilares fundamentales de las Rondallas. Vamos a empezar quizás por el más antiguo, Manolo Bello. Manolo Bello llega a la Unión Artística del Cabo porque Faustino Torres no encontraba un bajo que cantara una canción que había escuchado. La versión original es para soprano, lo que pasa es que es una soprano más o menos dramática, entonces había, si la transportábamos a voz de hombre, pues sería un bajo, que era la revista Moros del Riff. Entonces no encontraba ninguna persona que se lo cantaba, y había, como dice una anécdota por ahí, un pipiolo que cantaba con voz de bajo, y lo fue a buscar allí a la calle Candelaria, a su casa, y se lo trajo para el Cabo, le probó la voz, vio que cantaba muy bien esa parte, y con ella consiguió pues el primer premio de solista. Manolo Bello es el solista más premiado en el concurso de Rondallas. Entonces, bueno, hablamos de toda una institución, pasó por el Cabo, por la Masa Coral, por la Peña del Lunes, creo que un poco más, y en todas pues obteniendo grandes premios, y no tan premios, sino creando una escuela de cantantes de Rondallas, que eso era importante. Y hablando de Rondallas, ¿qué es Cosacos del Casán? Bueno, Cosacos del Casán para nosotros, Cosacos del Casán es un fragmento de la zarzuela Katiuska, la mujer rusa, de Pablo Sorozábal, que también pasa un poco desapercibido dentro de la zarzuela. Una zarzuela que no tuvo mucho éxito hasta 20 años después, se estrenó en 1931 en el Teatro Victoria de Barcelona y pasó sin pena ni gloria, la tuvo que modificar varias veces. Se ha convertido en uno de los grandes títulos de la zarzuela, y nosotros, o Faustino, tuvo a bien seleccionar esa marcha, que es muy alegre, que cuenta muchas cosas, no tiene mucho que ver con lo que es la rondalla, pero para nosotros se ha convertido en nuestro himno, en lo que espera el público escuchar cuando vamos al concurso de rondalla o cuando estamos por la calle. Y hablando de selecciones, ¿cómo decide Israel Espino todo el repertorio de un año? Buena pregunta. Estoy siempre hasta última hora pensando qué se puede montar, qué no. A ver, esto es un espectáculo. El concurso de rondalla es un espectáculo. Yo no monto un tema a lo que me gusta a mí, sino creo que es lo que puede funcionar vocalmente para el grupo, y después puede funcionar en el público, en la reacción que tiene el público. Que eso, bueno, pues a mí me interesa. Nosotros, entre comillas, hacemos arte. Y el arte busca emocionar. Entonces, mi primera opción es que emocione a quien lo escucha. A veces me cuesta más, otras veces menos. Pero bueno, con todas esas pequeñas cosas, pues intento montar un repertorio. El repertorio, no me quiero salir de lo que es la rondalla, de lo que es el repertorio típico de rondalla, que es la ópera o zarzuela. Y después hemos tenido pues incursiones en bolero. Tuve un atrevimiento con canciones de Disney, con canciones de Mecano, canciones de Serrat. Pues hemos intentado también un poco darle cabida a esa música, pero con una visión más lírica, más sinfónica.
Pues hablando de lírica y sinfonía, coros, bandurrias, guitarras y laúdes, ¿cómo trabajas tú con el Pusu y Púa aquí en tu rondalla? Bueno, los Pusu y Púa son los grandes desconocidos de las rondallas y es una parte súper exigente. Si el coro tiene una exigencia, estamos hablando de personas amateur, que tenemos zapateros, mecánicos, electricistas, funcionarios, vienen aquí a pasar el rato o a intentar hacer un repertorio lo más digno posible, con un repertorio que tiene una exigencia vocal. No podemos olvidarnos que al final un coro de zarzuela no lo puede cantar cualquier persona, o tiene que tener una preparación o un entrenamiento. Con el Pusu y Púa pasa efectivamente lo mismo. Si vamos a hacer un coro de ópera, la ópera está escrita para una orquesta sinfónica, entonces tenemos que coger esa orquesta sinfónica y llevarla a lo que son los instrumentos de plectro, que es la parte difícil. No articula igual un violín a una bandurria, no articula igual un contrabajo a una guitarra baja, entonces hay que hacer una especie de adaptación, pero siempre respetando lo que el compositor quería. Entonces, bueno, pues tiene una exigencia, el Pusu y Púa tiene una exigencia bastante alta. Yo no trato, se puede hacer de dos maneras, que el Pusu y Púa toque lo mismo que canta el coro o que el Pusu y Púa tenga su vida propia. Es decir, no somos acompañantes del coro, sino nosotros hacemos música junto con el coro. Entonces, yo intento, ¿no? Lo que hago es que los dos entes convivan. Entonces, bueno, y después viene la fusión de que las dos cosas hacemos música para un fin común. Bueno, anteriormente nuestra compañera Tania había hablado que tiene a Javier, a Besay, también los tienes en el grupo folclórico y a lo mejor para ti puede ser un poco más fácil o más cómodo. Pero exceptuando esos dos nombres, Argelio Bermúdez, lo tienes contigo, ¿verdad? Una institución musical. Sí, dentro de lo que son las rondallas y no dentro de las rondallas solo. Argelio Bermúdez, hablamos de si Manolo Bello tiene una relevancia importante, Argelio Bermúdez también. Hablamos de una grandísima voz que ha cantado ópera, zarzuela, ha cantado con Pavarotti en las temporadas de ópera que se hacían en Gran Canaria. El segundo solista, bueno, creo que es el solista vivo con más primeros premios en la actualidad. Entonces, bueno, pues es toda una institución, llegó al cabo en el año, si no me equivoco, 71 o por ahí, también de la mano de Faustino. Faustino parece que tenía un radar bueno para eso y se lo trajo y cantó el himno a la mujer canaria de Luis Reina y con ella le dieron el primer premio. Entonces, después ya Faustino se pone malo, entonces ya él busca, me parece que se va al Tronco Verde y después del Tronco Verde creo que fundan lo que la Gran Tiner. Hablar de Argelio es hablar de la historia del carnaval, junto con Manolo Bello. Antes nombraste a Pepito Pérez. Pepito Pérez durante creo que 2 o 3 años sacó también la Unión Artística al Cabo, después de que falleciera Faustino Torres. Y hay una anécdota, ordenando las partituras de Faustino, Pepito Pérez le mandaba partituras manuscritas, que tenemos aquí en el archivo, a Faustino, con unas dedicatorias bastante bonitas. Desde Venezuela te mando esta partitura, a ver si la pueden cantar, y acordándome mucho de ti, con un cariñoso, es decir, entre colegas había pues, un buen ambiente, mira, aquí tienes mi música para que la cante. Bueno, pues estamos hablando de gente que luchó por este género que es maravilloso, que echó un montón de horas y que bueno, estamos los que llegamos detrás estamos intentando mantenerlo. Hablando de mantenimiento, creo que ellos nos han mantenido el corazón en vilo. Hemos aprendido la parte musical, artística y sobre todo la parte sentimental y estructural de una sociedad como es la Unión Artística del Cabo.